Bienvenidos a la Matrix del progresismo. Muy buenas a todos a un nuevo programa de Decodificando la Matrix. Para los que no sepáis de qué va esto, a este programa traemos siempre una cara nueva y lo entrevistamos. El objetivo de la entrevista es que conozcáis más profunda e íntimamente al invitado, para que así apenas os quede dudas a la hora de seguirlo en sus redes. A Decodificando la Matrix traemos todo tipo de personas, ya sean youtubers, famosos, políticos, músicos, escritores, etc., sin importar su ideología. Ahora sí, vamos a dar paso al invitado de hoy. Muy buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes. Señor de Logoño, es un honor tenerte aquí. Te doy la bienvenida a la Matrix. Gracias por tu bienvenida, el honor es mío, todo mío. ¿Cómo te sientes ahora mismo sabiendo que vas a ser decodificado delante de todo el mundo? Me siento tranquilo. Estás tranquilo, ¿no? Eso es porque hay confianza. Bueno, lo importante es que te sientas a gusto, te lo pases bien y disfrutes del programa. Uh-huh. Vamos a saludar a la gente que tenemos el chat. Bueno, ya aquí en tu pleno nos ha dejado un super chat de 2 euritos, subvención para cigarrillos, compadre. Muchas gracias, Quinto. Y ahora. Pues mira, tenemos por aquí a Madame in Space, Francisco López, Pablo Jiménez, Viciarcado, Nightwing Morgan, Alex Asiano, Tony Trinity, Mitrinity, Juan García, ¿quién más hay por aquí? Alberto Álvarez y José Manuel Soriano, que no sé si lo he dicho ya. Bienvenidos a todos. Miguel. Dígame. Ya hace tiempo que nos conocemos. Así que, ¿qué sabes de la Matrix? Esto no lo vamos a saltar, pero sí que me gustaría que delante del público, que esta pregunta se la hago a todo el mundo, ¿qué es lo que pensaste la primera vez que me viste? Me llamó la atención cómo podías imitar a varios personajes de la actualidad, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Echenique o Fanny, de Almas sí. Veganas. Y luego estuvimos, recuerdo varias horas hablando, que te empecé a preguntar cómo lo hacías, cuáles eran tus secretos y tal, y no los quisiste revelar, pues eso... Pero haces bien. Un mago no tiene que revelar sus trucos. Pues, Miguel, espero que después de codificarte sigamos con una buena amistad. Vamos a empezar con... ¿Qué edad tienes? Yo tengo 29 años.
Espera, en una moto. Cumpliré 30 ahora en el mes de mayo, Seida. 29 añitos. ¿Y de dónde eres? Bueno, ya el nombre lo dice, ¿no? Tiene su aquel. Soy nacido en Logroño, de origen leonés, de la montaña oriental leonesa. Pero sí, de Logroño. ¿Y actualmente a qué te dedicas? Actualmente me dedico a trabajar para la mayor empresa de toda España, que es el SEPE. O sea, ahora mismo estoy desempleado, cobrando mi prestación de desempleo, pero aprovecho la coyuntura para crear contenido, ya sea para esta plataforma o para la plataforma Morada, que creo que no se puede decir el nombre aquí. Y hago directos, hago entrevistas, hago vídeos. Entonces, de todo un poquito. De todo un poquito. ¿Y actualmente con quién vives? Actualmente vivo con una alienada, con Vicky, que también es creadora de contenido. Hace más o menos lo mismo que yo, directos en ambas plataformas, hace vídeos. Lo que pasa es que los de ella requieren más tiempo porque ella hace una edición completa. Lo mío simplemente es, pues, pensar de qué voy a hablar. A veces hago extractos de directo, que es lo que estoy haciendo más bien últimamente. También otras veces preparo vídeos. Así que tardo lo que me requiere, pues, informarme la noticia y ponerla en pantalla. Pues ahora, con las distintas plataformas que hay de stream, es todo mucho más intuitivo. No es como antes, que había que andar montándolo, superponiendo canales de vídeo. Ahora no, ahora es mucho más rápido. Y en cambio, Vicky, que es mi pareja, pues tiene que hacer una animación de una muñequita, con lo cual tarda bastante más que yo. Y también vivo, pues, con mi gatita, con Caledonia. ¿Cuánto tiempo llevas en la plataforma de YouTube y actualmente cuántos suscriptores tienes? Actualmente tengo 29.000 suscriptores, si no recuerdo mal, pero te lo puedo confirmar ahora mismo. No, tengo 28.893, me faltan 7 para los 29.000. Llevo aproximadamente, bueno, me hice la cuenta en el 2016, pero dándole un uso continuado llevaré, pues, 3 años aproximadamente. Si bien mis primeros vídeos están o eliminados o en oculto, porque la verdad que dan bastante que desear. Comencé grabándome con un teléfono móvil, ya te puedes imaginar la iluminación, la calidad de imagen, la calidad del audio, era algo desastroso. Además, no sabía editar, con lo cual tenía que grabar de una tacada 10 minutos y si me equivocaba ahí quedaba el error. Si me tenía que repetir, pues se subía así. Y lógicamente, cuando ya comencé a profesionalizar mi contenido, pues esos vídeos no habían lugar y los tuve que quitar. Entonces, ya te digo que la mayor parte de ellos ahora no se pueden encontrar, pero existir existen muchos de ellos. Otros no, otros sí que los quité. Pero 3 años en total. ¿Y a qué te dedicas en tu canal y por qué decidiste abrir un canal en YouTube? Uf, mi canal se podría entender como de crítica social, porque ni soy historiador, ni soy politólogo, ni nada que se le parezca, yo opino. Entonces, en base a lo que veo, pues yo hago una reacción. Básicamente se podría decir que mi canal es de reacciones a la actualidad política y a veces toco alguna cosita muy escueta de historia o de economía que puede resultar interesante. Pero esa ha sido una evolución que ha habido dentro de mi contenido, porque al principio intentaba orientarlo más a la divulgación. Me pilló una época en la que yo estaba muy enfrascado en la lectura de los economistas de la Escuela Austriaca de Economía, como Hayek o Mises. Y entonces yo quería hacer algo más divulgativo, pero conforme iba tocando temas de actualidad y vi que eso tenía más repercusión y que funcionaba mejor, pues fui transformando mi contenido. Exacto, como Dina Punta Quinto, con H Historia. Fue evolucionando mi contenido y la razón por la cual comencé a hacer contenido para YouTube fue porque en aquel entonces la opinión publicada no se correspondía con la opinión pública y no había voces dentro del Congreso de los Diputados que se hicieran eco de esa forma de pensar. Tú veías la televisión y parecía que la ley integral de violencia de género estaba superada, que el feminismo era aceptado por todo el mundo, pero luego tú hablabas con la gente en el bar, tú hablabas con la gente en el gimnasio, tú hablabas con tus amigos y no era eso. No era eso que nos habían hecho creer. Entonces, pues digo,
voy a ver si no soy el único loco, lo uso como una forma de hacer catarsis y expongo esto en lo que estoy en desacuerdo. Y efectivamente había muchas personas que pensaban como yo y que denunciaban que pues, los medios de comunicación no reflejaban esa realidad y que querían que mi canal fuese creciendo y que fuese dando más voz a todas estas personas que estaban silenciadas o que no contaban con representación dentro de los medios de comunicación. ¿Y por qué es el nombre de un señor de Logroño? Un señor de Logroño suena a alguien que pasaba por ahí. Y como yo no tengo una formación académica, digo, pues me parece perfecto. Es bastante conveniente porque estoy opinando, soy una persona que opina, ya está. Entonces, un señor de Logroño me pareció que era lo que mejor podía sintetizar ese formato. También es cierto que yo empecé como un colaborador dentro del canal de Libertad y lo que surja, que en origen era un canal más orientado a los podcasts. Y un día Libertad y lo que surja me presentó así, como un señor de Logroño, y ya se quedó. Al principio recuerdo que lo usaba indiferentemente, me da igual decir Miguel que un señor de Logroño. Y luego ya, pues a partir de ahí, solo usé un señor de Logroño. ¿Has llegado a sufrir censura en tu canal? He sufrido muchísima censura en mi canal. De hecho, tengo unas estadísticas que son paradigmáticas, digamos. O sea, sale el vídeo, tiene su piquito y de repente, ¡plum! Es una cosa asombrosa. He sufrido strikes, concretamente 3. Me han tumbado 2 o 3 vídeos, creo que 3 en total. Varios otros me han puesto en amarillo la monetización, que eso quiere decir que no va a tener repercusión y que no, un tercio de la repercusión que debería tener y que no vas a percibir ingresos económicos por ello. Y también me metieron un strike aproximadamente hace un año, que desde entonces mi canal no tuvo las métricas que había tenido hasta ese momento. Supuso un freno a mi crecimiento, pero bueno, tampoco. Sí que me pasó factura anímicamente en su día, pero a día de hoy me da igual. Y luego en otras redes sociales que tengo, pues en Twitter recientemente he recuperado mi cuenta principal. Estuve fuera del pajarito azul durante 2 o 3 meses. Me tuve que abrir otro Twitter. Y en Facebook creo que me han quemado cerca de 6 cuentas. O sea, en Facebook es con diferencia la plataforma que más censura en ese aspecto. De hecho, llegué a tener que... Tuve una página que se llamaba Bergamán, que era un poco el concepto de un señor de Logroño, lo que pasa que era previo, ¿no? Le di ese nombre, era para compartir memes de feministas y otras cosas. Y me la tiraron. Luego tenía que alternar entre primero 2 cuentas y luego ya 3. Cuentas personales, ¿eh? No de un señor de Logroño, sino Miguel González, que es mi nombre. Y me las iban baneando. Primero un día, luego creo que eran 2, luego creo que era el mes ya. Me baneaban una, me tenía que ir a usar la otra. Me baneaban la otra y otra más. Hasta que ya, de repente, cambió la red neuronal de Facebook, el algoritmo, lo que sea, y ya te tiraban, cuando te metían un baneo, te metían el baneo a todas las cuentas. Con lo cual quedabas 30 días fuera de la plataforma. Y al ver ese percal dije, mira, pues esta plataforma no me interesa porque no puedo expresarme libremente. Yo me veo amparado en el artículo 20 de la Constitución Española, que es la que recoge el derecho a la libertad de expresión. Recoge otros derechos también, como la libertad de cátedra, etcétera, pero sobre todo recoge el derecho a la libertad de expresión. Y a mí se me estaba cercenando mi libertad de expresión. Entonces, esa es una realidad que hay que denunciar. Las redes sociales se han convertido, salvando las distancias, en la plaza del pueblo, la plaza enfrente de la iglesia, donde la gente se reúne a dar sus opiniones, y se han ido tornando una especie de oligopolio donde no se permite la libertad de expresión y un tipo de ideas se consideran ofensivas, delito de odio, lo que sea, y no se permiten dentro de esas plataformas, mientras que en cambio otras pues son visibilizadas, tienen más repercusión, se promocionan más. Eso es una realidad, lo he podido constatar. Yo también he hecho pruebas con mi canal, porque al fin de cuentas es una herramienta y dices, voy a hablar de esto a ver qué tal va. Ah, pues mira, sí. Voy a tocar este otro tema. No, esto no funciona. Entonces, de ahí por ensayo y error vas viendo que sí que hay determinados temas que a la plataforma no le interesa que se le dé voz. Y es muy triste. De hecho, a Vicky le han tirado un directo, un lobby concretamente, con Javier Villamor. Se lo tiraron ayer por... ¿Cómo era? Era por contradecir las directrices de la OMS. Pero le dieron otro nombre.
No recuerdo ahora cómo fue. Desinformación médica, puede ser. Desinformación médica, se lo tiraron. Y cuando estábamos comentando el asalto al Capitolio, también en el canal de ella, recuerdo tener a más de 3.000 personas en directo viéndonos, que es una cifra muy buena, y ¡pum!, nos tiraron abajo el directo. O sea, que eso es una realidad, eso sí que ocurre, pasa. Claro, porque hoy en día todo esto puedes saber si te tiran un directo, ya que se están emitiendo a través de una plataforma como es StreamYard, tú te quedas sin conexión o tienes mala conexión, la emisión sigue. Lo sí, cosa sí, es que estuvieras emitiendo con OBS, claro que claro, tú eres el servidor, en el momento que tú caes, pues se cae la conexión, es lógico. Pero si te tiran una emisión de StreamYard, entonces o han tirado en StreamYard o es YouTube el que ha cortado. En ese directo estábamos varias personas, pero entre otros estábamos la Nicoteca, Vicky, una alienada y yo, que compartimos StreamYard. Con lo cual, en el supuesto de que a uno... Vamos a suponer que falla el ordenador de Vicky, lo hubiese alojado yo. Vamos a suponer que falla nuestro wifi, que es compartido, lo hubiese alojado Nico. Si el directo se cayó, fue porque lo tiraron. Y todo esto por siempre criticar a los políticos y a las políticas. Concretamente a mí, tendría que hacer memoria de qué vídeos son los que me han tirado. Uno fue por criticar comportamientos y discursos, a mi parecer, racistas por parte del colectivo Afroféminas, que es un colectivo español conformado por mujeres de raza negra, que a mi parecer, y bueno, yo creo que cualquier persona con sentido común sabe detectar un discurso supremacista. Ese vídeo me lo quitaron, me metieron una advertencia, y el segundo, el que ya me metieron el strike, que estuve una semana sin poder emplear mi pestaña de comunidad, hacer directos o subir vídeos, fue por meterme con feministas públicas, pero no ataques personales, sino por demostrar el cambio físico, la transición desde cómo eran antes de abrazar esta ideología a cómo quedaron después, con el pelo rapado, las mutilaciones, piercings, etc. Y por ese vídeo me metieron el strike y también me lo echaron abajo. Y eran figuras públicas, ¿eh? no era necesariamente, porque creo que incluso estaba por ahí. Sí, creo que... No, afirmo, de hecho. Que una de las que utilicé para ejemplificarlo era Fanny de Almas Veganas. Es que la censura que tenemos es brutal, ¿eh? Y cuando criticas a alguien que está escorada a la izquierda, te cae tranquilamente un strike, un borrón de vídeo, un cierre de Twitter, porque sí... A veces solo por, incluso ya uno tiene miedo hasta de saludar. No vaya a ser que te cierren. Google es el dueño de YouTube y Google tiene una línea ideológica que es claramente progresista. Son socialdemócratas en lo económico, en lo moral podría decirse, ¿no? En lo social, pues son de carácter progresista. Tienen su sede en el Silicon Valley y eso impregna YouTube, porque es una plataforma que es propiedad de Google. Ellos tienen un discurso en el cual hay una serie de pirámides de opresión y los que están arriba serían los que ostentan privilegios y los de abajo serían grupos discriminados u oprimidos. Entonces, cualquier discurso que se pueda entender como incitación al odio contra una de estas ideas o que se pueda considerar ofensivo para estos colectivos, pues es automáticamente censurado. De hecho, seguramente cuando tú hagas el test para subir un vídeo habrás notado que te aparece un listado de preguntas que tú tienes que responder. Y una de estas preguntas es si afecta a alguno de estos colectivos minoritarios. Sí, entre sí. Otras preguntas parecidas. En Programatic no, pero en otro canal sí que me lo pide. Programatic todavía falta un poco para que tenga la función. Esto te lo van dando al cabo del tiempo. Pero sé cómo engañarlo también. Eufemismos everywhere. No, porque me pasó que, claro, el problema que tiene este sistema es que falla bastante. Es decir, si a ti te detecta un vídeo que te dice que no lo puedes monetizar, el sistema te da una puntuación mala, porque tú habías dicho que el vídeo era idóneo, ¿no? Luego lo mandas a revisar, YouTube te da la razón y te monetiza el vídeo, pero sigues con esa puntuación mala en el sistema. Esto es un problema que hay, bastante grave. Eso me pasa a mí, cada vez que subo un vídeo me dice, cuidado, el anterior formulario lo rellenaste mal.
Claro, el truco que yo hice fue subir 50 miniclips de 8 o 10 segundos y decir que todo era horrores, horrores. Y tengo la puntuación más alta ahora. De sinceridad, así que. No, porque era subir un vídeo, tocarme las narices. Todos los vídeos tendría que mandar revisión. Y solo estaba, yo qué sé, apretando una tuerca. Ya ves tú. Te voy a decir que cuáles son los vídeos que me han, algunos vídeos que me han censurado. El de Vallecas, que se lo puedo entender porque hay cargas policiales, lo tuve que apelar. El de Scratch a Pablo Iglesias, lo tuve que apelar. El de Irene Montero, cuando se metió a opinar de lo de Rocío Carrasco, lo tuve que apelar. El de Ciudadanos utilizando cuentas secundarias, cuentas fake en Twitter, no apto para monetizar. El de 8M, toda la prensa apoyando al feminismo, desmonetizado. Bielorrusia, el futuro de España, que es una entrevista que realizó una chica bielorrusa, desmonetizado. Otro que hice grabándome por la calle sobre el desastre migratorio aquí en Canarias, desmonetizado. Que se lo podría entender si consideras de alguna manera que los inmigrantes son un colectivo oprimido o de riesgo, lo que sea. Bueno, ese es el único de todos los que te he citado que más o menos podría entender que no me lo hayan aceptado la monetización de los que te he citado. No, es tremendo. Y Miguel, ¿has sufrido hate en tu canal? Mucho, mucho, mucho. Además, podría decir incluso que he sufrido más hate de personas que a lo mejor comparten un 95% de mi diario político, que por ese 5% de diversidad en el que no coincidimos y tal, te consideran ya un enemigo que por parte de la progresía, seguramente, ojo, sea porque YouTube no recomienda mis vídeos a personas de izquierdas, porque ya sabes que YouTube te va recomendando vídeos en base a lo que tú sueles ver. He recibido hate de independentistas catalanes, he recibido muchísimo, muchísimo, muchísimo hate de personas del Magreb, del país vecino, viviendo aquí en España, porque hablan español, entiendo que viven aquí. De eso he recibido muchísimo hate. He recibido también hate de parte de comunidades de otros youtubers. He recibido también hate de feministas, de socialistas. Esta mañana, de hecho, en mi directo de la otra plataforma, de La Morada, se me metió una persona de, creo que dijo que era de las 10.000 viviendas, un sevillano, se me metió a llamarme la palabra que es como hacha, pero que empieza por F. Y a decirme, a ti te quería vivir en mi barrio, no sé qué, tal cual. Es también hasta cierto punto, vamos a decir, no justificable, pero sí entendible por el momento histórico que estamos viviendo ahora de polarización, de guerra civilismo, de enfrentamiento. La parte de que te ataquen personas de otras ideologías, la parte de que te ataquen personas de ideas parecidas, no, eso no se puede explicar. Más allá de porque existan también dentro de la derecha, dentro del libertarismo, dentro de cualquier corriente, vamos a decir, disidente, personas que son también de esta generación de cristal y que también sean ofendiditos exactamente igual que lo que señalamos en los de enfrente. Yo no sé si será mío o será tuyo el hate, pero ya ha venido el dislike. Yo he llegado a abrir directos con 15 dislikes. O sea, antes de empezar el directo programado, empezar a emitir 15 dislikes. Miguel. Esos no, mira, te voy a decir una cosa, no hay un canal, si no tienes haters no eres un canal de YouTube, si tú tienes haters ya eres un canal de YouTube. Además son los fans más acérrimos, no se pierde Sí, nada de lo que vas a hacer. exacto. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en el canal? Me tendría que dar solo con una cosa. A Vicky la conocí por Facebook, así que no cuenta. No, a ver, yo lo que más agradezco de tener un canal de YouTube es que he tenido acceso a entablar relaciones amistosas con personas a las que admiraba o poder entrevistar a personas importantes o relevantes. El hecho de haber podido entrevistar, por ejemplo, al profesor Miguel Ancho Bastos, a Giovanna Carril. Pues eso es impresionante. A un tío blanco hetero, infoblogger, haber colaborado con ellos, que yo los veía antes de empezar mi canal de YouTube, pues
pues eso es algo que te llena de satisfacción, porque dices, mira, es que estoy colaborando con estas personas. Eso para mí es muy grande. Sí, la verdad es que cuando te acercas a aquella gente... Pero hay un dicho que dice que nunca conozca a tu héroe. También tengo que incluir todas las otras personas. Aparte de personas que eran, vamos a decir, famosas antes de yo empezar en YouTube, también he conocido a mucha gente que me aporta mucho, ¿eh? Gracias al canal. Yo he conocido, por ejemplo, tenemos aquí a Nightwee en el chat, que la conozco yo en persona, en la facha y ella, que las conozco a las dos. Podo, tengo muy buena relación con él, más de una vez hemos hecho videollamada. Quinto, que está aquí, con el que colaboro a veces. Contigo mismo también, que las veces que hemos hecho directo luego nos hemos quedado un buen rato hablando. Entonces eso yo también me lo llevo. Incluso ayer iba paseando con Vicky y nos pararon para agradecernos lo que hacemos. Y eso también es muy grande. Lo que pasa es que me dijiste que me quedo con una cosa, entonces he tenido que descartar otras muchas cosas buenas. Miguel, si ganaras mucho dinero, ¿te irías a Andorra? No. Yo me tengo que ver muy mal para irme de España. España es mi país. Mi familia ya sufrió en su día una diáspora. Dos, de hecho. Mi familia proviene de la cuenca minera de la montaña oriental leonesa. Se cerraron las minas. Y se tuvieron que ir, pues, por toda España, a Cataluña, a País Vasco, etcétera, pero también al extranjero. Yo tengo familia en Brasil, tengo familia lejana a México, tengo familia cercana a Venezuela, donde también he residido. Por la vía paterna tengo familia en Argentina. Ahora, recientemente, unos años aquí, ha habido un retorno de mi familia de Venezuela, tanto los que nacieron en España como los que han nacido ya allí. He tenido que volver aquí por la situación de ese país. Y yo tengo que ver muy mal a España para marcharme de aquí. Muchísimo. Yo quiero mucho a mi país. Yo no soy nacionalista, de hecho aborrezco el nacionalismo. Y estoy en no me gusta para nada el gobierno español, pero España como país es un país maravilloso, tiene una cultura espectacular, la mejor gastronomía del mundo, una historia súper rica, monumentos históricos a patadas, que cualquier municipio tiene una iglesia que merece la pena verla, o un cuadro o algo. Unos paisajes increíbles, unas playas maravillosas, la gente tiene una idiosincrasia muy buena, gente hospitalaria, simpática. Yo no me quiero ir de aquí. Yo si me voy es porque me han echado. El día que yo me tenga que ir de aquí es porque me han desterrado, pues, con una política fiscal asfixiante, o cercenando mi libertad de expresión o amenazando mi vida. Si no, no me voy. ¿Y qué piensas de los youtubers que se van a Andorra? Lo entiendo, porque ellos ya están a un nivel de ingresos en el que debe de ser muy incómodo. No ya el hecho de que les quiten la mitad de lo que generan, que me parece confiscar directamente, robar. La mitad es que estamos hablando de trabajar prácticamente la mitad del año para el gobierno, sino por el hecho de que les están fiscalizando su vida. Les abren paralelas cada 2x3, tienen que estar todo el día haciendo papeles con los gestores, tienen que llevar un documento, tienen que justificar sus gastos, siempre con la lupa encima, y así no se puede vivir. Les están haciendo la vida imposible para que se vayan. Completamente. Recordad a los espectadores que nos estáis viendo, si queréis enviar una pregunta al invitado del programa, enviáis un super chat con 50 euros. No, qué coño. Enviáis vuestro mensaje en el chat. Oye, y... sí. Luego las ganancias van a medias, ¿no? ¿Cómo? Sí, tú no te preocupes. Que tengo el botón de cerrar cuando está y desaparezco del mapa, ¿vale? A la coña. Si queréis enviar vuestras preguntas, dejadlas en el chat, y si Miguel ve alguna interesante, la podrá contactar, ¿vale? Miguel. Dime. ¿Cómo ha pasado la pandemia? Yo tenía las vacaciones en marzo. Uh-huh. O sea que la segunda quincena de marzo. Y me tocó quedarme en casa encerrado, porque ya sabes que fue cuando el confinamiento, etcétera. Y luego, cuando me reincorporo, me mandan a varios servicios. Y en el mes de mayo me mandan a un tanatorio, que fue cuando ya permitieron que la gente pudiese ir a despedir a sus muertos. Y claro, estamos hablando de que había el triple de trabajo en los tanatorios y yo tenía que estar tomando la temperatura a todo el que acceda. Uh-huh. Y tenía que limitar el aforo a 10 personas por sala. O sea, yo tenía que decirle
a la gente que venía compungida llorando, decirle, oye, mira, usted no puede entrar a ver a su padre, porque ya hay 10 personas, usted no puede entrar a ver a su hermano, me toca hacer ese trabajo a mí. Entonces, vi la situación de primera mano y tener que ser yo el muro que impide a la gente, eso fue complicado para mí. Y luego ya a partir del mes de septiembre, que es cuando yo me traslado aquí a Canarias a vivir, vine en una serie de condiciones, en plan, en 2 días vuelvo a estar aquí, porque yo tenía intención de ir para el Puente del Pilar o la Constitución, volver en Navidades, bueno, yo tenía ya todo planificado de esa manera, y resulta que fue cuando endurecieron, al poco de llegar yo aquí a Canarias, cuando endurecieron las condiciones. Y La Rioja lleva confinada desde prácticamente que yo vine aquí. Con lo cual yo no he podido ir a ver a mis padres. Llevo sin ver a mis padres desde septiembre. Tengo mi coche en Logroño. Tengo todo, pues, toda la parafernalia, el segundo monitor del ordenador, mi ropa, pues, todas mis cosas las tengo allí. Entonces, todo el tema de la pandemia, pues yo lo he vivido mejor que otras personas, pero sí que me ha perjudicado bastante. Me ha perjudicado bastante. También, dato curioso, aunque ha destruido muchos empleos, para mí supuso más trabajo, porque no se encontraban vigilantes de seguridad. Pero como es un trabajo de cara al público, que además está mal remunerado, me tuvieron que meter, que yo lo acepté, ojo, porque a mí me consulta el inspector, oye, ¿te importa hacer? Yo, no te preocupes. Yo siempre he mirado por la empresa, porque la empresa recíprocamente siempre miraba por mí. Era un status quo. Y yo asumí más carga laboral. Pero para mí la pandemia, hasta que yo dejé de trabajar en el mes de septiembre, supuso más trabajo. Vamos, que no la pasa muy bien. No, pero bueno, yo sé que hay gente que lo ha pasado peor. A Dios gracias, no se me ha muerto de esto ningún familiar. Entonces, en esa parte no creo que esté en condiciones de quejarme. Totalmente. ¿Cuál es exactamente tu ideología política? Yo tengo un pensamiento ecléctico. Si me quieres encasillar en algún tipo de ideología, pues se podría decir que soy paleolibertario. Pero tengo un pensamiento ecléctico. Yo soy bastante pragmático. Cada postura la analizo en profundidad. Veo que hay más factores que el económico, como es el momento histórico, la coyuntura, la cultura del país. Entonces yo sé que no es esta ideología, es la verdad revelada, la aplicas y todo va bien. Yo sé que son cambios que son paulatinos, que no puedes pasar de 0 a 120, que no puedes ahora de repente decir, mira, las pensiones las quitamos, esto privatizado y el que esté jubilado que le den por saco, que se busque la vida. No, eso no se puede hacer. Entonces, en ese aspecto yo soy bastante gradualista. Yo sé que hay que hacer una transformación social, que hay que convencer a la gente para que se una a ese proyecto. Y en ese aspecto, pues yo diría que soy ecléctico, soy una persona ecléctica. Ahora, no podemos discutir que lo que más ha influido en mi pensamiento, pues es el pensamiento de la escuela austriaca. Sobre todo, quien más me ha influido ha sido Murray Rothbard. Ha habido otros autores que los he leído y me han aportado muchísimo. También la objetivista Ayn Rand, ha habido varios autores, pero Murray Rothbard seguramente sea el autor intelectual que más ha influido en mi pensamiento político. ¿Y qué opinas del capitalismo? Entendido como lo que yo entiendo que sería capitalizar tus ahorros, invertirlos y ponerlos a facturar, o la idea que tiene la masa de que es un modelo que incentiva el consumismo, la obsolescencia programada, las invasiones a otros países y tal. No, nos referimos a que la palabra capitalismo tiene una definición concreta, ya sea tanto que varía como según social y... ¿Y tu opinión sobre este tipo de se podría decir, ¿no?, como sistema, ¿no? Bueno, yo soy consciente de que es un sistema que genera desigualdad. Ahora, es que mi ideal de justicia no es la igualdad. Yo puedo tolerar que exista desigualdad siempre y cuando eso genere riqueza, saque a gente de la pobreza, permita que haya más bienestar, que todo el mundo pueda participar del mercado. Yo no voy a defender un capitalismo de amigotes, un corporativismo,
donde hay poderes fácticos interviniendo en las decisiones políticas. Yo estoy en contra del proteccionismo, del corporativismo y del mercantilismo. Ahora, si eso es libre mercado, un laissez-faire, yo estoy a favor del capitalismo porque todos los otros proyectos que han habido para sustituir al capitalismo, como puede ser el tercer posicionismo, la socialdemocracia, el comunismo, etcétera, han sido más ineficaces, han generado más malestar social, han generado más pobreza, han vulnerado los derechos humanos, ha sido mucho peor. Se me viene a la cabeza los jemeres rojos de Pol Pot, la Unión Soviética de Stalin, el gran salto adelante de Mao Zedong, la Italia fascista de Mussolini, todo eso es peor. Entonces, como es peor, yo asumo que lo que tenemos ahora es lo que mejor funciona y ese modelo económico que yo prefiero. Mary Morgan te pregunta que si hay algún tema que quieras tratar en tu canal y que te eche para atrás por la presión mediática. A ver, yo en mi canal le llego a decir como que estoy en contra de la democracia, o sea que yo creo que también soy una persona que... Soy bastante correcto a la hora de hablar, pero también soy bastante radical. O sea, soy radical, lo que pasa es que lo expreso todo con calma, con asertividad y tal, y eso puede dar pie a que parezca moderado. No, yo creo que nunca he tenido filtros de cara a dar mis opiniones políticas. Lo que sí que es cierto es que hay temáticas que no se adaptan a la audiencia que yo tengo y que no hablo de ello. O sea, yo no, a mí me gusta mucho la antropología, me gusta mucho la zoología, la etología. Lo que pasa es que esos temas no pegan en mi canal. Si yo ahora hago un vídeo hablando de animales, no lo va a ver nadie, porque la gente que se ha suscrito a mí es gente que está acostumbrada a ver vídeos de política, de actualidad, etcétera, y no lo iban a ver. Entonces, el día que yo quiera hablar de otra temática, pues me abriré otro canal en la medida de que yo disponga de tiempo para hacerlo, y entonces hablaré ahí de eso. Bueno, corrijo. Hace bastante tiempo se me ocurrió la idea de subir un gameplay a mi canal de YouTube y ese vídeo tuvo 1000 visitas cuando yo por aquel entonces llegaba sin problemas a las 10.000, 15.000. Eran otros tiempos y mi canal estaba más saludable que ahora. Y yo dije, vale, esto no se puede subir a YouTube, en mi canal. Pues eso sí que sería una cosa que a lo mejor en un momento determinado pues me apetecería ver, hacer un vídeo de jugando algún videojuego que me guste. Y no lo haría. O sea, eso sí que se podría decir que es una línea roja que no cruzaría. Marcos Gómez tenía una pregunta por aquí. Aquí está. Te pregunta que cómo acabará Canarias. Él ha sido directivo de Palmito Park en Gran Canaria y se teme lo peor. Canarias va a sufrir mucho más que el resto de España. A lo mejor lo único parecido que pueda haber sea Ibiza, porque Canarias vive básicamente del turismo, ¿vale? Yo el otro día paseando, el otro día no, el miércoles, paseando un hotel nuevo cerrado, otro más. No sorprende porque es otro más. Entonces, una comunidad que depende tan fuertemente del turismo, con todas las islas que te piden un PCR para cambiar de isla, que tiene solo un 30% de ocupación hotelera, pero que de ese 30% solo se consume un 64% de lo que se consumía por turista otros años, es decir, que está percibiendo un 20% de lo que debería percibir, de los ingresos que debería percibir, es una comunidad que si no se rescata por el resto de España, o si no se permite pues una flexibilización de los horarios, quitar el toque de queda, permitir que ingrese más gente, quitar trabas, pues es una comunidad que está condenada al desastre más absoluto. Porque ya no hablamos solo de que el dueño del hotel no ingresa, es que no ingresa el dueño del hotel, no ingresa el camarero, no ingresa el que hace las habitaciones, no ingresa el cocinero, el chef, no ingresa el pinche, ni el proveedor, ni tampoco el transportista, ni el publicista, ni todo lo que se mueve. ¿Qué? Es un desastre que, como la gente todavía está percibiendo el ERTE, no se dan cuenta del drama que se vive. Los canarios son personas maravillosas, son mucho más abiertos que nosotros los riojanos. Yo vengo del frío norte y nosotros somos más sobrios, más serios, somos más reservados, más introvertidos.
Y aquí los canarios son una maravilla, es gente muy sociable, muy, muy amigable y tal, pero también son muy, muy pacíficos. Entonces, eso es bueno en el sentido de que la izquierda aquí no es muy virulenta de cara a manifestarse y moverse, pero también es malo. Porque la gente trabajadora, la gente autónoma y tal, les cuesta moverse, les cuesta defender sus derechos. Entonces, les falta un poquito de... En eso les falta salir más a la calle. En Gran Canaria sí que se mueven un poquitito más, pero no mucho más. Tenerife es muy complicado mover a la gente. Por ejemplo, tenemos aquí a Mónica y a Naiwi, que sí que vienen con nosotros cuando Vicky y yo vamos a secundar una manifestación. Ellas vienen, pero la mayor parte de los canarios, incluso muchos de ellos de derechas que están en contra de este gobierno y tal, no salen a protestar y tienen que salir más. Es curioso cómo en las islas, tanto en Canarias como en Baleares, que gobiernan la izquierda, han sido las comunidades que más destrucción de empleo ha habido. Son cosas curiosas. JR, entre comillas, nos envía un super de 2 euros, sois la caña, viva la Matrix. Muchas gracias, JR. Luego Juan Gracias, García guapísima. dice que en agosto quiere viajar a Canarias con su novia. Que si tienes algún consejo o recomendación para un logroñés y que le gustaría conoceros a Vicky y a ti, si es posible. En la medida de lo posible, yo sí que intento, cuando la gente quiere contactarme, sí que intento poder quedar en persona con ellos. Ahora, tengo que adaptar mis horarios, que eso no siempre es fácil para mí. Pero si quieres venir, conozco bien, o sea, bien de haberme movido por la zona, solo conozco Tenerife. He estado en más islas, pero conocer, decir, tal sitio, tal sitio, tal sitio, solo conozco Tenerife. ¿Qué es lo que pasa? Que Tenerife es una maravilla en cuanto a que tienes a la laguna, que es prácticamente clima continental, tienes luego aquí el norte, que es todo verde, que parece esto Galicia. Tienes luego el sur, que es lo que te imaginas cuando piensas en Hawái o en el Caribe. O sea que en ese aspecto yo te recomendaría que vengas a Tenerife, que te alquiles un coche y que te recorras la isla. Le quiero dar las gracias a Nico, de la Nicoteca, que ha enviado a la gente aquí al directo. Muchas gracias, Nico. Si nos estás viendo o nos verás por aquí. ¿Ves? Nos ha hecho right. Dale las gracias de mi parte, chicos. ¿Qué opinas, Miguel, sobre el comunismo? El comunismo opino que es una ideología criminal. Te dirán, el comunismo nunca se ha aplicado. Tiene una definición teórica que efectivamente no se ha correspondido con los intentos que se han hecho, pero eso es porque no es viable llegar a esa etapa. El comunismo es la etapa que plantea Karl Marx después del socialismo, que es la estatalización de absolutamente todo, la creación de un nuevo hombre y la abolición del Estado. Pues que en la práctica eso no se puede dar. El ser humano es sociable y lo que tú quieras, pero somos individuos. No somos sociales como podrían ser, por ejemplo, las abejas o las hormigas. Entonces, lo que se pretende hacer es dejarte desprovisto de tu identidad. Se busca homogeneizar a toda la población. Y aparte es algo que no puede funcionar por una cuestión que explicaba Mises, que es la imposibilidad del cálculo económico, que es que el Estado carece de una base lógica para distribuir los bienes capital. Es decir, el político y el burócrata no pueden saber qué va a necesitar cada individuo en todo momento. No puede haber una planificación estatal de aquí hay que hacer tanto pan y hay que llevárselo a esta persona, pero este no come pan, este come arroz. No, eso no funciona. Entonces es mucho mejor que sea el mercado, que es la interacción voluntaria de todas las personas, quien se encargue de eso, pues yo trabajo, consigo mi salario y puedo hacer con mi dinero lo que quiera. Puedo comprar esto, puedo ahorrarlo, puedo invertirlo, puedo irme de vacaciones, puedo, yo qué sé, lo que te dé la gana. Entonces, en ese aspecto, el comunismo no funciona. Y aparte es que es inmoral. Es inmoral porque tú pasas por encima de la libertad de las personas. Muchas veces les privas de su vida y además atentas contra su propiedad privada, porque pasa a ser expropiada, pasa a gestionarse de forma comunal. Entonces, en ese aspecto me parece una aberración.
Y si a eso le sumas el factor de que el ser humano puede ser corrupto y que tú estás creando una maquinaria infernal, que es un estado todopoderoso, y que puede llegar gente corrupta a manejarlo, que es lo que suele pasar, pues tienes al final genocidios como puede ser el Holodomor, como puede ser Paracuellos, como puede ser la limpieza que cometieron los jemeres rojos en Camboya. Entonces, el comunismo a mí me parece la peor ideología que hay. Peor que una teocracia de la religión de la paz, peor que lo que hizo el señor austriaco con bigote que le gustaba pintar cuadros, lo peor que hay. Y ojo, que las otras dos cosas que he citado me parecen también abominables. Es que el comunismo me parece mucho peor. Maestro 79, desde la plataforma morada, te pregunta si no cree que con las IAS pueden intentar un cibercomunismo. Aunque lo ha puesto que uno debe, supongo que significa cibercomunismo. Claro, pero ¿quién programa esa IA? ¿Quién controla esa IA? ¿Quién se encarga de reparar esa IA? ¿Quién te dice a ti que esa IA no es hackeable? Y aparte es que seguiría siendo inmoral, porque ya no, ya me quitas mi libre albedrío, ya me quitas la posibilidad de cambiar de empleo, de promocionar, de disponer de mi dinero. Me estás cubriendo mis necesidades. Vamos a suponer que de un punto de vista pragmático es algo que funciona y yo tengo cubiertas mis necesidades de alojamiento, de alimentación y tal. Sí, como un pajarito en una jaula. Pero ¿y si yo quiero ser otra cosa? Si yo quiero promocionar, si yo quiero mejorar mi calidad de vida, si yo quiero cualquier cosa, no voy a poder. Entonces sigue siendo inmoral. Sabemos que España actualmente, aparte de la partitocracia, es una socialdemocracia, ¿no? O entre comillas, ¿no? ¿Qué piensas sobre la socialdemocracia en general? Si te he dicho que el comunismo me parece una aberración, el comunismo con gotitas de comunismo en el agua de libre mercado, pues es algo que es malo. A ver, decía Aristóteles que la virtud está en el punto medio. Bueno, la virtud entre que te dejen en paz o te metan un tirón no es que te den una paliza. Entonces, si ya sabemos que intervenir el mercado es algo que es malo y que el Estado te cubra tus necesidades es algo que desincentiva que la gente se esfuerce, la meritocracia y tal, porque premias al que no hace nada, cubriéndole sus necesidades, dándole un ingreso mínimo vital, una renta universal o lo que sea, y al que lo hace bien le castigas confiscándole parte de sus beneficios, entonces no tiene sentido aplicar un poco de eso, porque es algo que es malo. Entonces, en ese aspecto yo no lo veo bien. Yo puedo entender que en base al principio de necesidad puede haber cierto intervencionismo estatal. Por ejemplo, si hay una calamidad como que arde toda Galicia, queda todo eso devastado, pues a lo mejor sí que es necesario que desde el resto de España se haga un esfuerzo y se ayude y que la gente pues ceda, aunque sea de forma coactiva, parte de su dinero para ayudar ahí en ese momento puntual. Eso lo puedo entender, principio de necesidad. Ahora, que en base a casos que pueden ocurrir pero que no suelen ocurrir, ya me estés justificando quitarle a la gente buena parte de su dinero y ponerles 40.000 trabas y exigirles que tengan que tributar por absolutamente todo y que a cambio te dan algo que no has pedido o que no has elegido, pues no lo veo justo. ¿Y qué opinas de estos movimientos nuevos que hay de la abstención? Opino que no estamos atravesando un momento histórico en el que nos lo podamos permitir. A ver, yo comparto parte del ideario de los trevijanistas. En España no existe la separación de poderes plena. En España no elegimos representantes directos. La Constitución se podría interpretar como una carta otorgada. Sí, yo en eso puedo estar de acuerdo. Que los partidos tienden hacia la socialdemocracia, estoy de acuerdo también en eso, pero por otros motivos. Y es porque creo que la mayor parte de la población es socialdemócrata y los partidos, buscando ese rédito electoral que les voten, pues tienden hacia la socialdemocracia. Yo puedo compartir con ellos esos puntos, estoy de acuerdo. Pero eso no implica que yo más tenga de votar, porque yo creo que en este aspecto no cabe la equidistancia, porque las dos posibilidades, las dos coaliciones, PP-Vox o PSOE-Podemos más todos los independentismos periféricos, no son homólogos. Yo veo una diferencia de grado. Es peor el gobierno que tenemos ahora. Entonces, como para mí lo prioritario es que esta gente no esté en el gobierno, me parecería temerario abstenerme a votar. Yo puedo ver problemas dentro del Partido Popular, puedo ver problemas dentro de Vox,
puede haber problemas incluso en ambas formaciones, o que a mi parecer se queden cortos en unas cosas, o que en otras no debería meterse si se meten. Vale. Pero es que los otros son peores. Son más autoritarios, son más liberticidas, perjudican más a la economía. Entonces, como yo sé que son peores, entre susto o muerte elijo susto. ¿Que eso implica que yo no pueda ser crítico con ellos y me debe conformar? No, yo no digo eso. De hecho, yo no trabajo para hacer proselitismo para ningún partido político. Pero lo que sí que hago es intentar convencer a la gente de que creen una sociedad civil que haga de contrapeso a los poderes estatales, que la gente se organice, que la gente se ayude entre ellos, divulgar ciertas ideas. Eso es lo que yo me centro. Pero es que eso no está reñido con que yo pueda apoyar al mal menor. Por ejemplo, la ley integral de violencia de género es una aberración jurídica. Porque contradice el artículo 14 de la Constitución, de la igualdad ante la ley. También contradice la Declaración Universal de los Derechos Humanos y varias cartas más. Sin embargo, esa ley existe. Hay un partido que quiere derogarla. Hay un gobierno, actualmente, conformado por dos partidos, que quieren darle más competencias a esa ley, que están trabajando en ampliar esa ideología y esas diferencias ante la ley entre el hombre y la mujer. Bueno, yo no puedo decir que son iguales, que hay que abstenerse porque son igual de malos. Uno me quiere quitar esa ley y los otros quieren mantenerla y crear nuevas leyes que van en esa dirección. Quieren acabar con la igualdad jurídica, con la presunción de inocencia, con el indubio pro reo. Pues lo siento mucho, yo no puedo decir que son iguales. Ahí no cabe la equidistancia. Le saludamos a Vicky por estar aquí también. Un abrazo, Vicky. Y hola, Vicky. Sabemos que la economía en España está completamente, eso todo un desastre. Creo que actualmente estamos a una deuda de a 100 años. Por ahí han dado los tiros. Las pensiones quebradas desde 2008, que se está pagando con deuda pública. Si esto no sigue a peor, porque mientras tengamos a este gobierno, parece que esto va a seguir a peor. Vamos a seguir teniendo más deudas. ¿Qué receta propondrías tú para solucionarlo? Yo creo que lo que hay que hacer es una... A ver, yo no soy liberal, soy... ya digo que soy ecléctico, pero en todo caso sería libertario, que está más allá del liberalismo, porque mi liberalismo se queda corto en muchos aspectos. No comparto tampoco el jacobinismo, el centralismo y tal, pero bueno. Yo creo que hay que hacer una revolución liberal. O sea, hay que eliminar muchísimas trabas burocráticas. Hay que flexibilizar el mercado laboral, hay que reducir los impuestos, hay que intentar incentivar el emprendimiento, hay que atraer también inversión extranjera. Todo eso pasa por hacer esta revolución. Lamentablemente, para poder hacerla, por más que con la curva del Laffer se pueda recaudar más bajando los impuestos, va a haber que reducir el gasto social. Y por eso creo que hay que pasar de un modelo de pensiones de reparto a uno de capitalización, de una sanidad pública a un copago sanitario, y de una educación pública a cheque escolar. Y por supuesto, pero claro, también puede reducir de otras partes, que sería lo prioritario que habría que hacer para poder hacer esta rebaja fiscal. Se puede perfectamente privatizar todas las televisiones autonómicas, se puede privatizar Radio Televisión Española, muchas otras empresas que son estatales perfectamente se podrían cargar el mercado. Yo creo que lo que habría que hacer es no talar el árbol del Estado, pero sí meterle una buena poda, una muy buena poda. De esa forma ahorraríamos bastante dinero y podríamos dedicarlo más al bienestar del pueblo. Y sobre todo que recuperas soberanía como individuo sobre tu propio dinero. Ya tú vas a ver que tu poder adquisitivo aumenta porque ya no te están quitando tanto. Tienes más dinero para ti, para pensar en tu futuro, para invertir en activos en mercado de valores para el día de mañana o para ahorrarlo o para, yo qué sé, para tenerlo... un mejor televisor, irte de vacaciones, lo que tú quieras. Cada uno que haga con su dinero lo que buenamente quiera, pero no que te lo quite el Estado para luego hacer cosas como ver si hay machismo en la prehistoria, como la charla, que son absurdos, que no los acaba de entender el ciudadano y que además es que es muy condescendiente que tú como político, que tienes ya tu vida solucionada, decidas emplear el erario de todos los españoles para eso, cuando hay gente que lo está pasando mal. J. Roberto F. nos envía un superchat de 5 libras esterlinas. ¿No, esterlinas es? Sí, sí, creo que sí. Pregunta para Miguel: si te diera elegir entre pizza de Ayuso y de Olodomor, ¿con cuál te quedas?
Hombre, centro centrado. No, ni lo uno ni lo otro, tío, qué barbaridad. La pizza. La pizza, hombre, evidentemente. No, te pregunto entre la pizza de Ayuso y el Olodomo, las pizzas, ¿no? De Ayuso. Sí, la pizza de Ayuso. Muchas gracias por el super chat. ¿Puedo hacer un inciso, Vicky? ¿A que me haces Sí. el favor que he dejado café en la cafetera de rellenarme la taza, por fin, ya que se Venga, acabó? el patriarcado te llama, Vicky. ¿Cómo ves el tema de la educación en España desde que somos una supuesta democracia? ¿Cómo ves que está la educación y cómo crees que acabaremos a este ritmo? La educación está mal a todos los niveles. La educación, la crítica fácil, es decir, se utiliza para adoctrinar. Es verdad. O sea, yo he tenido varios profesores que nos. No hay que irse a Cataluña o al País Vasco. Tú te vas a La Rioja y en todas las demás comunidades y te meten progresismo, te meten que el capitalismo es malo. En ese sentido te van guiando a una dirección. Y sin ir más lejos, yo estudié a Karl Marx en historia, en filosofía y en literatura. Adam Smith no lo conocía hasta los 22 años cuando empecé a leer por mi cuenta sobre ciencias políticas y tal. Y Pero es que supongo que aparte. no, perdón, perdón que te corte, y supongo que no estudiaste las muertes del comunismo en el mundo. No, no, claro que no. Esto no, Eso no interesa. Pero aparte sigue. de la crítica fácil, que es decir, lo usan para adoctrinar, que es verdad, es que aparte es ineficaz. En otros países están formando a muchísima gente, muchas gracias Vicky, para formación profesional y luego se incorporan al mercado laboral. Esa es la forma de rombo. Poca gente sin estudios, poca gente con carrera y mucha gente con formación profesional que luego directamente se ponen a trabajar cuando finalizan su educación. Aquí en España tenemos la forma de reloj de arena. Quiere decir, muy poca gente con formación profesional, mucha gente que ha abandonado sus estudios. Y mucha gente con carrera que luego no se puede incorporar al mercado laboral porque no hay una oferta de empleo de lo que han estudiado. Claro, y aparte de Entonces, la fuga de talentos también. claro que se te van al extranjero. Entonces, estamos invirtiendo mucho dinero en gente que no luego no va a trabajar de lo suyo. Pero vuelvo y te saco otro tercer fallo. Es que tenemos una educación paupérrima. La educación española está orientada a que el alumno memorice muchísima información, la vomite en el folio del examen. Y al día siguiente ni se acuerde de lo que ha estudiado. O sea, memoria a corto plazo. Eso no te sirve de nada. Tiene que ser una educación práctica que el día de mañana te vaya a servir. Como en otros países de la zona euro, de nuestro entorno. Claro, si te comparas con África, tenemos una educación que es una maravilla. Pero claro, yo creo que España tiene que compararse con otros países de la zona euro. Y tenemos una educación muy mala, muy mala. Y encima se desincentiva enormemente a los propios docentes. Hay docentes que sí que es cierto que son malos profesores, pero hay muchos docentes que tienen una enorme vocación por educar, por enseñar, por impartir conocimientos, y sin embargo no les dejan hacer bien su trabajo porque tienen un montón de directrices administrativas que tienen que seguir a rajatabla. Entonces, en ese aspecto, la educación española me parece malísima. No estamos nunca entre las 10 primeras de Europa. Claro. ¿Cómo ves tú esto de que en un futuro las máquinas reemplazarán la mano de obra humana? ¿Crees que esto llegará a pasar o se reconvertirá el trabajo? ¿Cómo ves tú esto en el futuro? Hay una. Está el pensamiento ludita, que es ese de que las máquinas iban a quitar el trabajo que surge en la industrialización. Luego se vio que no era así porque la mano de obra se reconvertía. Es decir, sí que es cierto que a corto plazo destruye empleos, porque al final una persona con una máquina te hace el trabajo que antes te hacían 20 personas. Pero luego se abarataba los costes de los bienes, eso hacía que fuese todo más barato, que la gente tuviera más poder adquisitivo, consuma más, más gente se fuera al sector servicios. En ese aspecto se podía permitir la sociedad esa mejora en los medios de producción. ¿Qué es lo que pasa? Que eso era en un momento histórico en el que se estaba actuando bajo la lógica del mercado. De oferta-demanda, se compite, se intentan abaratar costes. Ahora no. Ahora lo que sucede es que si tú, por ejemplo, eres un pequeño terrateniente y tienes que vendimiar o tienes que recoger las naranjas o lo que sea en X periodo de tiempo, porque es lo que te obliga la bodega o lo que sea,
resulta que tienes que dar de alta a todos los jornaleros en la seguridad social y eso es más caro que contratar una cosechadora. Entonces, no es un cambio que venga motivado por la ley del mercado y que sea una cosa orgánica y que puede resolver a la gente en otros trabajos. No, es algo que viene motivado por la intervención estatal. Pero Y mientras tú tienes este proceso en el que la mano de obra se destruye porque se procede a industrializar o a robotizar, al mismo tiempo tienes un montón de flujos migratorios que te vienen por el efecto llamada de ese incentivo perverso que es el estado de bienestar, y sí. te viene mucha población y tienes que de alguna forma integrarla en la sociedad, y al mismo tiempo no puedes emprender, y al mismo tiempo no puedes reconvertir a esa gente que se queda sin trabajo. Entonces, como se están juntando varios factores, pues sí que ese efecto que te da robotización se va acrecentado, pero es que eso no es culpa de la libertad de mercado, del capitalismo. Eso es precisamente culpa de que tenemos un mercado hiperintervenido. Sí, en España realmente sí, porque si te sale más caro contratar gente que comprar una máquina, ahí es donde está el problema. Otra cosa es que te cueste más caro a lo largo de una jornada, o sea, a lo largo de un año, de un ejercicio, que te cueste más caro mantener al personal que lo que cuesta la máquina. Pero ya solo Claro. la contratación es una aberración completamente. ¿Crees que todo el mundo debería poder votar? ¿O crees que hay gente que no debería? Creo, quiero. Mira, a ver. A ver, por ejemplo, Suiza es un país en el que hay mucha participación. Bueno, te dirá, hay quien dice que Suiza no es una democracia. No es una puya a otro youtuber, es una puya a un seguidor de ese youtuber que me tiene entre ceja y ceja y está todo el día dándome por saco. Que por cierto, tuvo que poner recientemente la cuenta en candado. Suiza, por ejemplo, tiene mucha participación ciudadana dentro de las decisiones de la política, pero es que Suiza tiene muchísimas sociedades civiles, pues, asociación de contribuyentes. Entonces, la gente que tiene mucha cultura financiera y mucha cultura democrática fiscaliza lo que hacen los políticos. Y muchas cosas se aprueban vía referéndum. Y la gente vota. ¿Se va a hacer tal cosa? Sí, no, votos a favor, votos en contra. Se reúne en pleno municipal, tal cual. Aquí no. Aquí en España ni hay cultura financiera, ni hay cultura democrática, ni hay cultura de nada. La gente está acostumbrada a delegar sus responsabilidades en el político de turno. Entonces España es un país que es muy propicio para que la democracia derive en demagogia y que acabes votando al que más promete. Amparándonos en esto, ¿podríamos limitar el derecho al voto? Pues es muy tentador, pero es que si haces eso ya no hablaríamos de un derecho al voto, hablaríamos de un privilegio. Porque derecho tiene que amparar a toda la población, privilegio es cuando es solo parte de un colectivo. Entonces, ¿quién decide quién puede o no votar? ¿El político de turno que estará gobernando? ¿Bajo qué límites podemos permitir que este vota y este no vota? ¿Dónde está la frontera? ¿Qué requisitos exigimos? ¿Que no voten los que no han cotizado estos últimos 2 años? ¿O que no voten los que no tienen X nivel de estudios? ¿O que no voten los de derechas? Claro. Entonces, es muy complicado. Así que yo creo que no se debería limitar. Y si en vez de por idea o por conocimiento fuera que los funcionarios públicos no votaran, ¿tú cómo lo verías? Claro, te cargas la red clientelar del PSOE, pero vuelvo y repito, es que si son parte de la sociedad, porque son individuos que forman parte de esta sociedad, o sea, bueno, he redundado, perdón, son personas integradas en la sociedad, son personas que conforman esta sociedad, entonces tienen que participar en las decisiones políticas de esta sociedad, aunque estén velando por sus propios intereses personales, que pueden ir en contra de los demás. Simplemente yo lo que entiendo es que no todo se puede votar. Yo soy muy crítico con la democracia, de hecho no estoy a favor de la democracia. Yo no veo bien que la mayoría decida cuánto se me puede confiscar de mi patrimonio. Yo no veo bien que la mayoría decida si yo debo o no ser igual ante la ley con respecto a una mujer. ¿Vale? Entonces yo entiendo que es que el problema no es de quiénes pueden votar, el problema es qué cosas permites que se puedan votar. No sé si me explico. Sí, completamente. ¿Qué crees que pasará en las próximas elecciones en Madrid? ¿Cuál es tu pronóstico? Yo estoy seguro de que va a ganar Isabel Díaz Ayuso.
y probablemente tenga una mayoría como para poder gobernar en coalición con, entiendo que Rocío Monasterio. Todavía no han afirmado que sea ella quien se presente por Vox, entiendo que sí. Imagino que habrá una coalición PP-Vox. Es lo que auguro. Yo no me guío tanto por las encuestas, sino por lo que veo. Y yo lo que veo es que muchísima gente está apoyando a Ayuso y que muchísima gente está secundando los actos de Vox. Con lo cual, entiendo que sí que va a haber un gobierno de derechas en la Comunidad Autónoma de Madrid, salvo sorpresa. Y Ayuso va a ganar, Ayuso va a ganar seguro. La duda sería si le da para gobernar, y yo creo que sí. Entonces tú le das a Ayuso como ganadora. ¿No estás Ayuso tú? ganadora y gobierno en coalición PP-Vox. ¿No, tú no estás viendo en lo último acontecido en Madrid un gran parecido como en el año 36? Sí, a ver, yo lo señalaba el otro día además, en mi último vídeo en el que hablé de los disturbios de Vallecas. La República, la Segunda República, no fue un remanso de paz, un idilio democrático como nos intentan vender. Surgen unas elecciones municipales donde acaba decidiendo una parte de la política, que eso era un referéndum, monarquía o república, porque patata, el rey abandona el país, Alfonso XIII, se pasa a tener una república. Se hace una constitución de izquierdas que no fue consensuada, no se tuvo en cuenta las diferentes sensibilidades que había en el país. Se excluyó a la derecha, a los liberales, a los católicos, todo eso fuera. Se lleva a cabo esa constitución, se procede a ilegalizar a los jesuitas, se legaliza la Falange, se prohíbe que pueda haber escuelas religiosas, comienzan con el pistolerismo. Cuando gana la CEDA, automáticamente el PSOE, todos los partidos de izquierdas, más la CNT, comienzan a poner bombas en Asturias y prácticamente intentar un golpe de Estado. Companys proclama la independencia de Cataluña, roban unas elecciones a la CEDA, intentan matar a varios opositores, en total, excede de 2.000 personas asesinadas. Se quema patrimonio histórico, se queman iglesias, se asesina a curas y finalmente, pues el atentado de cuando matan a Calvo Sotelo, que era el líder de la segunda fuerza. O sea, el primero era Blas Piñar, no, era. No viene el nombre. Bueno, como para entendernos, como si mataran ahora a Abascal. Como que van a matar a Casado, no está en su casa y matan a Abascal. Entonces ya fue un Carlos clima Sotelo, ¿no? de Calvo Sotelo, he dicho, ¿no? Calvo Sotelo sería Abascal. El primero era eso, Largo Caballero, que es el que no encontraron en Largo su casa. Caballero. Entonces es como si aquí mataran a Abascal ahora mismo. Entonces se fue generando un clima de malestar social que detonó en el alzamiento militar conformado por Francisco Franco, el general Mola y el que se había ido a Portugal, que no me viene tampoco el nombre. Ya lo había intentado, por cierto. Me fallan a veces los nombres, sobre todo cuando llevo mucho rato hablando, ya el cerebro me funciona un poco peor. Nos lo van a decir ahora en el chat. Pero bueno, ya se procede al alzamiento, pero ya era por un clima de que no se podía. Sanjurjo, eso es, gracias. Y que ya era irrespirable. Entonces sí que veo paralelismos. Creo que hay dos matices que nos separan de esa. Tres matices que nos separan de lo que ocurrió. El primero es que formamos parte de la Unión Europea, que eso de alguna manera centra un poco y evita que haya determinados extremismos. Por otra parte, tenemos una población muy envejecida. Yo no me imagino personas de 60, 70 años con un rifle liándose a tiros, ¿no? No es lo de antes, que era la población muy joven. Y tercero, porque la izquierda actual no le ha dado armas a sus milicianos, cosa que sí que hicieron en la Segunda República. Esos son los tres matices que evitan que acabe esto como aquello. Pero vaya, que si por ellos fueran el día de Vallecas los hubiese matado. No te quepa la menor duda. Todos los que fueron a hacer una contramanifestación y a reventar al mitin de Vox estaban dispuestos a matar a la gente de Vox. Probablemente no. Pero muchos de los allí presentes, sí. Los que tiraban piedras, sí. Los que tiraban piedras, si hubiesen tenido armas de fuego y si hubiesen sentido impunes, se hubiesen disparado. Totalmente, totalmente. Yo veo que esto que está pasando, luego salen diciendo que Abascal ha ido, ahora con esto va a victimizarse, ¿no? Pero en fin.
es lo que tenemos. Que por cierto, si alguien quiere montar un partido político ahora mismo, que sepáis que tenéis disponible el color naranja, Sí, a ver, decir que Abascal fue a Vallecas a provocar es como decir que las violan porque se visten como pe. Vale, no, eso es invendible, eso es invendible. ¿Qué pasa? Que un partido político que está dentro del consenso constitucional, del consenso democrático, no puede hacer un acto de campaña en una parte del territorio nacional. No tiene sentido ninguno, no tiene ningún sentido. ¿Qué pasa? Que solo ellos pueden hacer actos de campaña allí donde les dé la gana. Totalmente. Pero es que ya lleva tiempo pasando esto. Esto ya lleva tiempo pasando y se permite, que es lo más triste. Pero claro, si en España, como es una de las preguntas que te iba a hacer ahora, que si crees que hay separación de poderes, yo creo que no. Y es porque se está permitiendo todo esto. Luego si hay una denuncia, luego queda en un cajón. En España nunca ha habido, en España desde el 78 no ha habido separación de poderes plena. Ahora hay cierto grado de separación de poderes. El problema es que cada vez que gobierna el PSOE, esa distancia entre los poderes disminuye. El Consejo General del Poder Judicial es elegido por las dos cámaras de representantes más el Ejecutivo. El Ejecutivo es elegido por el Legislativo, porque Claro. se elige entre los 350 diputados que conforman el Congreso. Y a su vez, entre ambas cámaras, más el Ejecutivo, más el Consejo General del Poder Judicial, se elige el Tribunal Constitucional. Con lo cual, no estamos viendo que el Poder Judicial esté conformado por magistrados, jueces, etcétera, que van promocionando o que se eligen entre ellos o que por capacidad van ascendiendo, no. Estamos viendo que todos los poderes, llegados a cierto poder de influencia, son elegidos por políticos. El director general de la Guardia Civil no es el Guardia Civil de más rango. Es una persona que elige el ministro del Interior. Exactamente igual que su homólogo de la Policía Nacional. Exactamente igual que el director de centros penitenciarios. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo entender que el ministro de Interior nombre a un enlace para poder entenderse con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Ahora, lo que no puedo comprar es que él decida quiénes van a ser los mandos. Y lo mismo te pasa con el Ministerio de Defensa, porque las altas jerarquías militares son elegidas por políticos. Y ya no hablemos de la justicia, lo que te comenté antes, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Eso tendría que ser por mérito y capacidad, que asciendan ellos o que se elijan entre ellos. Ahí los políticos no pintan nada decidiéndolo. Entonces, eso es síntoma de mala salud democrática. España tiene mala salud democrática. No voy a decir que no hay democracia, pero tiene muy mala salud democrática. Y yo concuerdo contigo. Te voy a dar los nombres de diferentes presidentes de España después de esta supuesta democracia, ¿no? Y me vas a dar tu opinión sobre ellos, ¿vale? Adolfo Suárez. La historia le ha redimido porque la deslealtad del Partido Socialista de Felipe González en su momento fue una traición en toda regla. Era una persona que, como buenamente pudo, quiso gobernar el país en un momento histórico muy complicado, intentó contar con todo el mundo, intentó evitar la polarización y se le hizo una oposición totalmente desleal. Se buscó deslegitimarle, se dañó mucho su imagen. Y yo estoy convencido de que era un hombre de Estado que tenía las mejores intenciones para con el país y que quería llevar el país a buen puerto. Leopoldo Calvo Sotelo. Pues una persona muy valiente que supo prever cuál iba a ser su final, lamentablemente. Felipe González. Felipe González fue un embaucador y un vendedor de humo. Es una persona con un buen discurso, es una persona carismática. La gira electoral que hizo en autobús, recorriéndose todos los municipios de España, pues requirió un gran esfuerzo. Una persona que basó su campaña en no entrar a la OTAN y nos metió en la OTAN, mintió, en su gobierno se robó a las puertas. Y de todas formas, los demás dirigentes que vendrían después del Partido Socialista le harían bueno, pero fue un presidente nefasto.
Zurullo Perruno, digo, José Luis Rodríguez Zapatero. El inicio del declive de España. Él inició el guerra civilismo actual con la ley de memoria histórica. Reabrió heridas cerradas de la guerra civil. Puso la ley integral de violencia de género. Le dio alas al independentismo catalán. Y alimentó todos los demonios que sufrimos ahora. Mariano Rajoy. Don Tancredo no hizo nada. Él se dedicó a intentar sortear las balas que le venían, pero en ningún momento tomó la iniciativa. Tuvo mayoría absoluta para revertir muchos de los problemas de este país. Pudo haber hecho una reforma mucha más profundidad en materia fiscal. No lo hizo. Subió los impuestos después de decir que no lo iba a hacer. No derogó la ley integral de violencia de género. No puso la ley del aborto que había previamente, antes de que la izquierda metiera la nueva ley del aborto. No hizo, no, no cumplió con lo que había prometido. Él se le dio un voto de confianza para que hiciese una serie de cuestiones y, sin embargo, traicionó a sus votantes. Y por último, Pedro Sánchez. Yo creo que se podría sintetizar todo lo que es en la palabra traidor, pero se le podría llamar también narcisista, mitómano, megalómano, egocéntrico. Muchas formas de calificarlo, pero me quedo con traidor. ¿Tú qué prefieres? ¿Fronteras abiertas, cerradas o reguladas? En el contexto actual, reguladas. En otro contexto podrían estar abiertas, pero en el contexto actual, reguladas. ¿A favor o en contra de la cadena perpetua? A favor. ¿A favor o en contra de la eutanasia? Eutanasia, tal y como la han promovido ahora, Sí. estatalizada, con una serie de supuestos que tienen una serie de lagunas y de grises, en contra. En contra. ¿Crees en el derecho de tener armas en casa o utilizar cualquier objeto para defenderte en el caso de que te asalten? Totalmente a favor. Ojalá tuviera todo tan claro en esta vida. ¿Sobre la ocupación? En contra. En contra. ¿Legalizar las drogas? Uf. No tengo una opinión totalmente formada. Yo respeto el proyecto vital de los demás, entonces, en base a eso, yo dejaría que cada cual haga lo que quiera con su vida. Pero también soy consciente de los problemas que acarrean. O sea, eso es un debate mucho más profundo. Sé que es la forma de acabar con las mafias legalizándola, pero también sé que la sociedad aprenda a convivir de forma responsable con las drogas requiere un proceso de aprendizaje que es muy largo. Entonces, si las legalizas ahora, vas a volver a los 80 con el problema que teníamos con la heroína. Y eso no se puede permitir. Entonces, no tengo una opinión tan tajante al respecto. Creo que algunas, como el cannabis, sí que podrían estar legalizadas, pero desde luego la heroína, por ejemplo, drogas así de duras, no. Y a largo plazo a lo mejor, pero a día de hoy no. ¿Legalizar la prostitución? A favor. No es algo que respete, en el sentido de que yo ni lo ejercería ni lo consumiría, ni me gustaría que un hijo mío lo ejerza o lo consuma. De hecho, intentaría desincentivar que lo hagan, intentaré educarles para que eso no ocurra cuando tenga hijos, pero no soy quien para imponer mi moral. Estoy obligado a tolerarlo porque no puedo intervenir en lo que voluntariamente haga la gente. Ojo, no confundir con la trata de blancas. ¿El aborto? El aborto estoy en contra, excepto en unos supuestos muy concretos. ¿Crees que todas las razas son igual de inteligentes? Has puesto en un compromiso muy jodido, porque en promedio entiendo que no. ¿Y en capacidad? En capacidad no. No hay más que ver las Olimpiadas. ¿Qué opinas de las religiones en general? Yo creo que el ser humano tiene
unas necesidades espirituales, no todas las personas igual, y que la religión es quien se encarga de llenar esa necesidad siempre y cuando sea algo secular y completamente separado de la política y de la vida pública y tal. La religión dentro del ámbito privado de las personas está bien. Para ti, ¿qué son actitudes machistas? Actitud machista es cualquier actitud que se sustente en un sentimiento supremacista del hombre sobre la mujer. ¿Qué opinas sobre el velo islámico? Opino que es machista. El velo islámico es una imposición social y a veces institucional. Países como Irán es institucional. Y las mujeres que se niegan a ponérselo, por más que digan que es una elección personal, se exponen a quedar excluidas de la sociedad e incluso a ser repudiadas por su entorno cercano, como puede ser la familia. ¿Qué opinas de la figura del rey actual? ¿Qué opino de Felipe VI? Sería la pregunta. ¿O de la monarquía? Sí, la figura del rey en España. Entiendo que el rey es una persona que actúa, que hace las veces de embajador de España en el mundo, que es la figura reconocible de determinadas decisiones políticas, porque sus actos están refrendados por las Cortes. Y opino que es un símbolo de la unidad nacional. Y además creo que ayuda a que haya cierta convivencia entre personas al margen de el territorio del que sean originarias, al margen de sus ideas políticas, y que sirve de contrapeso para evitar que el mando de las Fuerzas Armadas esté, pues, dependa de los políticos directamente. ¿Eres creyente, eres ateo o eres agnóstico? Soy creyente, de hecho soy católico. ¿Crees en la humanidad? Diría que sí. Pero a lo mejor dentro de un año no te diría lo mismo. Para ti, ¿qué es un progre? Para mí, un progresista es aquel que quiere darle la vuelta al calcetín, incluso aunque el calcetín esté limpio. Y muchas veces corres el riesgo de que esté sucio el otro lado. El progresista es aquel que por falacia novitatum quiere cambiar todo, incluyendo lo que ya funciona. De hecho, los progresistas acaban legislando en contra de lo que legislaron hace 20 años. ¿Y para ti qué es un patriota? Para mí un patriota es aquel que quiere defender a su país, sobre todo aquel que quiere defender a su país del Estado y de los políticos que lo encarnan. ¿Qué crees que hubiera pasado o cómo estaríamos actualmente si el Frente Popular hubiera ganado la guerra civil? Pues ahora seríamos algo bastante parecido a Polonia. Seríamos un país menos desarrollado, pero que estuviese creciendo. Y sobre todo estaríamos vacunados y probablemente también inmunizados contra el comunismo. Ahora vamos a pasar un poco a las preguntas más personales. Recuerda que no estás obligado a responder a las preguntas y de que no es pertinente. ¿De pequeño sufriste de bullying? De pequeño sufrí intentos de bullying, pero no bullying de facto. ¿Para ti qué es más importante en tu vida? ¿Tu vida personal o tu carrera profesional? Mi vida personal, de lejos. ¿Alguna vez has estado detenido o en un calabozo? No respondo. ¿De pequeño dormías con un peluche o algo en especial? No. ¿Qué cosas harías urgentemente si te quedaras solo una semana de vida? Esta pregunta nunca me la he planteado. Probablemente intentaría
conocer mundo y sobre todo probar comidas que no he podido probar, conocer, aumentar horizontes. ¿Tienes tatuajes? Y si sí. Es así, ¿qué significa? Pues esto es un cover porque cuando cumplí 18 años decidí que era una buena idea hacerme un tribal. Evidentemente no lo fue. Y me lo tuve que tapar. Y simplemente me pareció bonito. Entonces no tiene ningún significado, no simboliza nada. Me gustaba y punto. ¿Cuál es tu mayor manía? A veces soy puntilloso y corrijo a las personas y eso puede resultar molesto. ¿Sabes imitar la voz de algún famoso? No. Bueno, sí. Sé imitar la voz de Mickey Mouse y la voz de Agumon y la risa de Goofy, pero no lo voy a hacer. No te pido que lo hagas. Eso ya lo dejamos para el invitado. ¿Hasta qué edad te gustaría vivir? Yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a la enfermedad, pero sí me gustaría cumplir varias metas personales antes de morirme. ¿Eres una persona curiosa? Sí, de hecho, me encanta conocer y saber. ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Diría que no tengo ninguna. De hecho, he atravesado varias crisis existenciales. Muchas veces no he sabido cuál es mi propósito en la vida. Pero muchas veces actúo por lo que creo que es lo correcto y otras veces porque me apetece hacer algo. Si volvieses a nacer, ¿repetirías tu vida de la misma manera? No, intentaría enmendar varios errores que he cometido. Si pudieses saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías? Esto va a resultar bastante materialista y bastante mainstream, pero el número de Euromillones. ¿Y si estuviera amañado? Pues si estuviese amañado me jodería. ¿Cuál es el trabajo más gratificante que has hecho? Yo diría que crear contenido para redes sociales, aunque tiene sus altibajos. ¿Cuál ha sido el sueño más extraño que has tenido nunca? Yo soy de soñar cosas muy extrañas. Pero tengo la capacidad, bueno, supongo que no es algo propio de mí, que los demás también podrán. Muchas veces sueño con personas que no existen. O sea, creo voces y caras. Y figuras que aparecen en mis sueños. ¿Sin cuál de los cinco sentidos podrías vivir? Probablemente sin olfato. ¿Qué tipo de música escuchas? Escucho de todo, pero probablemente lo que más escuche sea bandas sonoras de películas y rap. Si pudieras encerrar a alguien de por vida, ¿a quién sería? No respondo. No responde. ¿Alguna vez has tenido un accidente de coche o moto? He tenido tres. Si pudieras ser una persona, otra persona por un día, ¿a quién elegirías? Joe Biden. Joe Biden. ¿Qué es lo más embarazoso que tus padres te han pillado haciendo? No respondo. ¿Has sido cruel o malo con alguien en alguna ocasión? Maldad implica premeditación, así que diría que he sido injusto con algunas personas, pero malvado no. ¿Tienes algún miedo que no le hayas contado a nadie? No. ¿Te has peleado físicamente alguna vez? Sí. ¿De pequeño qué querías ser? De pequeño he querido ser varias cosas,
Primero quise ser veterinario, luego biólogo. ¿Extrañas algo de tu niñez? Sí, muchas cosas. ¿Qué es lo que más te gusta de tu persona y qué es lo que menos? Lo que más me gusta es mi voz y no me acento no tanto, pero mi voz, a mí me gusta bastante mi voz. Y lo que no me gusta igual es que tiendo a procrastinar, pero por decir algo más evidente, tampoco me gusta mucho mi estatura. Me gustaría medir 15 o 20 centímetros más. Estaría bien. ¿Te consideras una persona feliz? Sí. Más o menos. Si pudieras viajar en el tiempo y no pudieras volver, ¿qué viajarías, al pasado o al futuro? Al pasado. ¿Tienes algún secreto que nunca le hayas contado a tus padres? No les he contado todo, 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 pero no porque sean secretos, sino porque yo sí que en algunos aspectos entiendo que hay aspectos que me los tengo que reservar a mi ámbito privado y que por respeto hacia ellos no tengo por qué contárselo. ¿Alguna vez has intentado tener mejores notas haciendo trampas? Recuerdo haber hecho chuletas y luego no tener que necesitarlas, porque en el proceso de hacerlas me aprendí lo que estaba escribiendo. ¿Crees que hay áreas de conocimiento que jamás serías capaz de aprender? Sí. ¿Cuál es el talento que te frustra más no tener? Facilidad para los le para aprender idiomas. ¿Cuál es el disfraz más ridículo que has llevado? De boxeador en carnaval, en Logroño, haciendo frío, estando lloviendo. ¿Cuál es el momento en el que más has sentido dolor físico en tu vida? En mi niñez, uno de los accidentes de tráfico que me preguntaste antes, que te dije que tres, uno de ellos fue un atropello que recibí que me golpeé la cabeza contra un bordillo. Lo que pasa que no lo recuerdo bien, sé que tuve muchos dolores, lo que pasa que como era parte de la niñez, pues tampoco me acuerdo muy bien. De hecho, perdí el conocimiento varias veces. En un hospital también perdí el conocimiento otras varias. Pero probablemente sea una infección que tuve en los testículos que no tiene nada que ver con una enfermedad venérea. Una infección que le puede dar a cualquiera. ¿Alguna vez has reprimido las ganas de robar algo? Tendría que hacer memoria, pero creo que no. Lo que pasa es que a lo mejor he habido un momento que sí que se me ha pasado por la cabeza. ¿Qué situaciones te hacen querer comportarte mal? Cuando yo siento que estoy viviendo una situación injusta y que se me está criminalizando y que se me está tratando mal, hay veces que se me pasa por la cabeza pagar con la misma moneda. Casi siempre logro contenerme, otras veces pues a lo mejor reacciono mal, como cualquiera. ¿Cuál es tu youtuber favorito? No respondo. ¿Has tenido algún trabajo que odiaras profundamente? Sí, he tenido varios. Se me viene a la cabeza una vez que tuve que sacar raíces de una finca porque el viñedo estaba infectado de hongos, que tenía que ir corriendo detrás de un arado, no sería la palabra, detrás de un tractor con una cuchilla de 1,5 metros, siguiéndole el paso al tractor entre los terrones, trastabillando, golpeándome los tobillos y arrancando a pulso las raíces. Pero más odio todavía a un servicio que tuve como vigilante de seguridad en el que tenía que estar 8 horas vigilando cámaras, confinado en un zulo con 40.000 aparatos, una situación que llevo mal. No me gusta estar encerrado y menos en esa situación porque el tiempo no avanzaba para mí y llegué a sentir mucha frustración, mucho agobio, aborrecer el trabajo y simplemente el visualizar el edificio cuando estaba yendo en coche hacia allí para entrar a trabajar ya
ya era algo que me generaba malestar. ¿Cuál cree que es tu cociente intelectual independientemente de lo que diga un test? Nunca me lo he planteado, supongo que ligeramente por encima del promedio, pero tampoco voy a... Eso es un poco de un incruger, considerarte por encima del promedio, pero bueno, no me considero tampoco que sea un genio, un erudito, una persona con mucha agudeza mental, pero creo que sí que un poco por encima del promedio, no mucho. ¿Alguna vez has estado muy tarde por la noche jugando a un videojuego? Sí, de hecho estuve meses enganchadísimo a League of Legends, que me quedaba hasta las tantas jugando, incluso aunque tuviera que madrugar. ¿Alguna vez te has arrepentido de no insultar a alguien? Sí. ¿Cuál es la habilidad que querrías poseer con toda tu fuerza, pero que nunca pudiste desarrollar? Me hubiese gustado llegar más lejos en la pintura. Lo que pasa que eso es algo que está saturado, que no tiene salida al mercado. Y estuve tanto tiempo yendo a una academia de pintura y de hecho participé en una exposición junto con otros compañeros. Y a lo mejor lo que me acabó empujando a dejarlo fue el hecho de que... No, mira, la que me ha dicho RMS me gusta más. Me hubiese gustado que mi canal hubiese llegado mucho más lejos, sí. Mi canal de YouTube. Yo creo que me voy a quedar con esa, más que con la pintura. ¿Alguna vez te has sentido solo a pesar de tener gente a tu alrededor? Sí, varias veces. ¿Has causado algún desperfecto en la vía pública en alguna ocasión? No respondo. ¿Qué harías para protegerte de una invasión zombie? Echarme al monte, no iría a un centro comercial, iría al monte. ¿Consideras a tu mascota uno más de la familia? Sí. ¿Te gusta la pizza con piña? Esta es buena para decir no respondo, pero como ya se lo he dicho, no me gusta. ¿Qué harías mañana si te tocase la lotería? El 90% de lo que me quede después del machetazo de Hacienda lo invertiría en el mercado de valores. Cuando estás triste, ¿te pones música triste? No. ¿Cuál es el regalo más feo que te han hecho? Se me vienen muchos a la cabeza. Muchísimos. De hecho, yo te diría que más probable que me... La mayor parte de regalos que me han hecho han estado bastante mal escogidos. Pero yo creo que, por citar algo así que se me viene a la cabeza, pues son, por ejemplo, cuando me regalaban ropa y además ropa fea, por ejemplo, un pijama o calcetines. Eso sí que es una cosa que... ¿Cuál es la vez que más has hecho el ridículo? Se me vienen varios momentos a la cabeza, todos ellos relacionados con estar de fiesta cuando era bastante malo. Bueno, pues errores de la juventud, se me vienen varios errores de la juventud a la cabeza, y no sabría escoger uno. Si fueras el jefe de una multinacional, ¿serías un jefe estricto y exigente o más bien relajado y amigable? Si fuese el jefe de una multinacional, sería estricto porque si no, no tendría una multinacional. ¿Cuál fue el último libro que leíste? El último libro que leí. Fíjate, que tendría que pensarlo. Últimamente, más que leer libros, estoy leyendo papers o sobre todo viendo
documentales y tal. Tendría que remontarme muy atrás en el tiempo, no me acuerdo. Digo la verdad, no me acuerdo. Y eso quiere decir que leo menos de lo que debería leer. ¿Cuántas horas sueles pasar al día navegando por internet? Muchas. De hecho, es que precisamente enlazando con lo anterior, tengo la manía de pasar mucho tiempo dentro de la Wikipedia, que no es una buena fuente, dicen, para informarse, pero yo creo que sí. A no ser que quieras profundizar, Wikipedia tiene algo muy bueno, que es que abajo del todo te viene la bibliografía y las fuentes a las que se han basado para crear los artículos. Y muchas veces lo que hago es ir a, pues veo una cosa que me interesa y van surgiendo otros subtemas, otros temas, y voy abriéndolos en otras pestañas. Y luego me pongo con eso y estoy muchísimas horas leyendo de ahí. O luego profundizo en las fuentes y tal, y al final acabo echando la tarde en eso. ¿Cuál es el deporte que peor se te daba? El fútbol. ¿Te avergüenzas de algún gusto musical que tenías cuando eras adolescente? ¿En alguna ocasión has conocido a algún famoso? Y si es así, ¿qué pasó? Depende de qué entendamos por famoso y dentro de qué ámbitos. He conocido a Isabel Díaz Ayuso, he conocido a Santiago Abascal, he conocido a Ortega Lara y luego dentro del mundillo de YouTube he conocido a Dallas, no en persona, sino interactuando con él. Y de youtubers de política se podría decir que conozco prácticamente la mayoría. He conocido a Agustín Laje también. He conocido al profesor Miguel Ancho Bastos. He conocido a Yavanna Carril. En ese aspecto, he conocido a bastantes personas que se podrían considerar famosas. Con el paso de los años, ¿has cambiado de ideología? Nunca he sido de izquierdas, pero sí he cambiado de ideología varias veces. Yo, a los 16, estaba bastante cerca del tercer posicionismo, excepto que no era racista. No podía serlo porque mi familia es birracial. Mi familia es blancos y negros. Entonces, en ese aspecto nunca he sido racista, pero sí que tenía posturas muy cercanas a eso. Después evolucioné hacia una derecha tibia, medio progresista. De ahí pasé al liberalismo clásico, después me volví a ANCAP a los 22 años, con una transición muy pequeñita a través del objetivismo. Y a día de hoy, en lo filosófico, sigo siendo prácticamente ANCAP, más o menos paleolibertario, pero ya te digo, sigo ecléctico. Así que en ese aspecto sí que he tenido diferentes inquietudes políticas, pero nunca he sido de izquierdas, nunca jamás. Y siempre he sido muy contrario al PSOE. O sea, el PSOE para mí es una especie de bestia negra. ¿Cuál es la asignatura que peor se te daba en la escuela? Varias. A mí se me daba muy mal inglés, aunque al final en bachiller tuve un 7 de notas. Eso es un caso de superación. Con todo lo que me costaba el inglés, conseguir un 7 cuando me dieron el bachiller para mí fue algo de lo que estar orgulloso. Matemáticas era regular, porque sí que dominaba bastante bien lo que era la aritmética, pero luego geometría y esas cosas ya no se me dan tan bien. Física y química se me daba fatal, pese a los esfuerzos que hacía. En literatura sacaba muy buenas notas, pero luego en lengua sacaba muy malas. Con lo cual llegué a suspender lengua por no llegar a lengua y literatura, llegué a suspender alguna vez por no tener suficiente nota en lengua como para que me promediara con la literatura. Y esas serían las asignaturas que por se me daban. Irónicamente, luego en otras asignaturas como historia, filosofía, psicología, sacaba notas muy buenas. De hecho, incluso en alguna de esas asignaturas las terminé con un 10, que era la nota máxima. Lo que pasa es que, claro, tú cogías mis notas y veías 3s y 4s y de repente 10s, era una cosa muy dispareja y era algo prácticamente surrealista, pero bueno, era así. ¿Te has caído alguna vez por la calle? Sí, varias veces. ¿Cuál es la pregunta incómoda que más detectas que te hagan?
En general, cualquier pregunta que me haga una persona de mi ámbito privado o que me den consejos con condescendencia de manera reiterada. Por ejemplo, a mí una persona puede, pues una persona que me tenga confianza, que sea amiga mía, puede aconsejarme, oye, ¿has pensado en hacer más deporte? ¿Has pensado en comer mejor? ¿Has pensado en dejar de fumar? Y se lo puedo aceptar. Ahora, si una persona está todos los días intentando darme lecciones, puede llegar a irritarme. Entonces, todas las preguntas de ese aspecto, en ese aspecto, pueden llegar a cabrearme. Cuando entiendo que es algo muy, muy insistente, que se reincide y tal. Pero también que me intenten sonsacar cuestiones de mi ámbito privado cuando he zanjado el tema y he dejado muy claro que no quiero hablar de eso, sí que puede llegar a molestarme. En ese aspecto, sí. Para que te hagas una idea, la típica persona que está todo el día pegada al visillo, al balcón, y que está todo el rato intentando sonsacarte información. Todo ese tipo de preguntas que te puede hacer alguien así pueden llegar a terminar por irritarte. ¿Alguna vez has reciclado un regalo que te hicieron a ti para tú luego regalárselo a otra persona? Creo que no. ¿Prefieres tener medio millón de euros para gastar en un día o 300.000 para gastar durante un mes? Entiendo que si ese dinero lo invierto, no lo pierdo o lo perdería. No, no, se te da medio millón para gastarlo en un día, en lo que quiera, gastarlo en lo que quiera, o 300.000 para un mes. Pues entonces los 300.000, porque ya que no puedo sacarle beneficio a ese medio millón, 300.000 en un mes. Si te tocara la lotería, ¿informaría a tus amigos? No. Y no por no compartirlo con ellos, sino porque sé que me pondría en riesgo y que aparte... No se te oye, Miguel. Se te ha ido el audio. Estamos Hola. Ahora. Me ha pasado de que por el mero hecho de tener algo de dinero ahorrado, ya hay personas que te exigen que les ayudes. No te lo exigen, pero sí que te lo piden, como si tú tuvieras la obligación de hacerlo. Incluso aunque tú sepas que no te lo van a poder devolver o que lo van a malgastar. Entonces, creo que no informaría. Intentaría ayudarles, pero sin que sepan que dispongo de ese dinero. ¿Cuál era tu cómic favorito cuando eras niño? Mortadelo y Filemón. Me reía mucho con Mortadelo y Filemón. Si pudieras elegir una cualidad de estas tres, ¿con cuál te quedarías? ¿Ser alto, ser guapo o ser exitoso? Guapo ya soy, he aprendido a vivir siendo bajito y exitoso no, o sea que elegiría el éxito. ¿Has comido alguna vez algo que te hiciera vomitar o casi? Sí, varias veces, sí. Tengo varias intolerancias alimenticias y no lo sabía y estuve ingiriendo cosas que no debía y que me han sentado muy mal hasta que ya fui al alergólogo y me dijo, oye, mira a ver lo que estás haciendo que... Termina la frase. ¿No podría vivir en una casa que no tuviera? Internet. Si pudieras pedir un deseo ahora mismo, ¿cuál sería? ¿Y se va a cumplir? Pues entonces elegiría la salud. ¿Y si pudieses escoger, qué superpoder tendrías? Controlar el espacio-tiempo. ¿Qué es lo que más valoras de una persona? Dudo entre la sinceridad y la honradez. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Ahora con retrospectiva, diría que venirme aquí a vivir a Canarias. Pues hemos terminado rapidito, ¿eh? Solo nos queda la última, que sería, si tu vida fuera una película, ¿cómo se titularía?
Como vivimos una época en la que todo en inglés parece que suena mejor, la llamaría My Name is Miguel. Pues Miguel, acabas de ser decodificado en la Matrix. Y ahora sí que me gustaría que seleccionaras una pregunta del público que más te guste para contestarla. Así que vamos a dar un minutito a los espectadores para que formulen sus preguntas. Vale. Miguel, ¿cómo te lo has pasado? Me lo he pasado genial. He estado bastante cómodo. Ha habido preguntas que estuve a punto de no responderlas, pero que dije, mira, creo que no pasa nada por abrirme de vez en cuando ante el público. Y he estado muy a gusto, muy feliz. Ha ayudado también que el chat ha sido muy amigable y también que me has tratado muy bien y has sido un buen anfitrión. Muchísimas gracias. De todas las preguntas que te has realizado, ¿hay alguna que te haya impactado por no habértela nunca planteado? ¿Puedes reformularme la pregunta? De las preguntas que te he hecho, de todas las que te has realizado, si hay alguna que te haya impactado porque nunca te la habías planteado. Ha habido varias. La de los sueños es algo que nunca se me habría ocurrido hacérmela a mí mismo. Bueno, no veo que la gente esté realizando muchas preguntas. Un seguro atempado te pregunta que por qué dejaste la seguridad. En seguridad privada no tienes posibilidad de promocionar. Lo único que puedes hacer es ser inspector de seguridad. Uh-huh. El inspector de seguridad gana un poquitito más que un vigilante, pero tiene que estar siempre pendiente del teléfono móvil, tiene que andar lidiando con los vigilantes, tiene que estar recibiendo todo el rato órdenes de los gerentes. Entonces, como es un trabajo que no tiene muy buenas condiciones laborales, no siendo que te toque trabajar, por ejemplo, en un edificio público como puede ser Hacienda, que es de o el INEM, un trabajo de estos que sea de lunes a viernes por la mañana, como generalmente las condiciones laborales no son muy buenas, el sueldo no es la gran cosa y no tenía posibilidad de promocionar, pues dije, mira, no quiero trabajar de esto porque me veo jubilándome ya de esto. Y para mí sería tirar mi vida a estar 40 años o 50 siendo vigilante. Bueno, hay poquitas preguntas, así que no creo que tengas problema en contestarlas. Naigo te pregunta, si obligaran a un libertario a huir de España, ¿dónde irías? Antes dije que no me iría a Andorra, pero me iría a Andorra porque si me obligan me voy a Andorra o a Portugal. Seguramente sería Andorra o Portugal, porque son países que están cerca de España. Y puedo plantarme en un momento con el coche. Godcompre 777. Miguel, ¿retomaría los pinceles algún día? Después de dejar la academia he pintado varios cuadros, lo que pasa que pinto de vez en cuando, según me dé, dejo que sea la creatividad la que me guíe. No intento copiar nada, simplemente cuando me apetece, por distraerme, pues lo hago. Jesús Romero, ¿qué tal lleva desde la distancia la situación con la familia? Si tienes pensado quedarte a vivir en Canarias. Bueno, vive en Canarias. A ver, yo lo de estar lejos de mi familia no lo llevo tan mal como lo podría llevar otra persona, pero sí que me fastidia no poder ver a mis padres. Yo me emancipé relativamente tarde, de hecho en septiembre todavía vivía con mis padres, contribuía en algunos aspectos con la economía familiar, no me exigían que les pague alquiler de ningún tipo, pero sí que de mí nacía, pues por ejemplo, voy a comprar una televisión, ya no sé qué, contribuía de alguna manera, tenía mi independencia en el sentido que tenía mi habitación y ahí no entraba nadie, no porque yo lo prohibiera, sino porque respetaban mi intimidad. Entonces, claro, de estar toda la vida cerca de mis padres, de irme con ellos a tomar un café a la una todos los días si no trabajaba, salir de vez en cuando a tomar una cerveza, a ver con ellos la tele, comer siempre con ellos, pues pasar de eso a estar desde septiembre sin verlos, pues es algo que lo llevo un poco mal. Pero lo podría llevar peor. Me fastidia mucho, pero lo podría llevar peor. Bueno, ahora sí que se han animado a hacer preguntas.
Al principio te quedas todo en shock, ¿vale? Nadie sabe qué preguntar. Ahora sí, elige la que más te guste. Voy a elegir. Estoy leyendo todas, estoy subiendo. Hay varias, ¿eh? Es que me sabe mal porque muchas de las personas que están preguntando las conozco Pues y me da pena. si quieres responder, te lo dice, lo ponemos en pantalla. Todo lo que quieras responder. Miguel, ¿te has planteado presentarte a presidente? Serías muy bueno. Esa la voy a entroncar con otra pregunta que hizo Eva de si me metería a la política. Meterme en política significaría que tendría que retractarme de muchas cosas que he dicho y tendría que autocensurarme para acatar las directrices del partido. Entonces yo prefiero ser un verso libre y decir lo que quiera, a convertirme no en disidencia controlada, porque no creo que todos los que están dentro de la política sean disidencia controlada, pero si una persona atada en corto. Yo prefiero poder ponerme ante la cámara y decir lo que pienso y opinar en libertad a dedicarme a la política. ¿Alguna otra más que quisiera responder? Personaje histórico no vivo al que me gustaría entrevistar. Desde un punto de vista egoísta, yo creo que lo que más a quien entrevistaría sería a Jesús de Nazaret. Pues Miguel, ahora tienes tu espacio para decirle a todos los que nos están viendo lo que quieras. Lo que yo le diría a la gente es que no va a venir un buen hombre que les resuelva la vida. No esperéis que llegue un líder mesiánico al que seguir y que os va a guiar hacia la tierra de la leche y la miel. Así que tenéis que hacer valer vuestros derechos y saber cuándo hay que alzar la voz y organizaros con vuestros vecinos y amigos para vivir de la mejor forma posible y que no os dejéis pisotear. Pues para aquellos que no conozcáis a Miguel, un señor de Logroño, en la descripción de este directo tenéis todos los links para seguirlo en sus redes, tanto en YouTube como en Twitter. Así que ya estáis siguiéndolo, que si no, os hackearé el enchufe de la mesita de noche, ¿vale? Pues Miguel, muchas gracias por haber participado en Decodificando la Matriz. Que sepas que siempre esta será tu casa y siempre serás bienvenido. Pues muchísimas gracias a ti por contar conmigo para tu proyecto. La verdad que eres una persona a la que le tengo mucha estima. No lo digo por acabar la entrevista peloteando, pero yo creo que sobra decírtelo. Y dice, Recíproca. es recíproco, me alegro. Y que siempre es un placer colaborar contigo. Y por cierto, dice Podo que hay una ilustración. Esperemos un momentito. Vale, pues esperamos un momento. Recordad que el lunes a las 8 tenemos con nosotros a Cayolandia y el miércoles a Inmacu a las 7. De momento, esto es lo próximo que tendremos de invitado. Y también el sábado sí que tendremos la Matriz Despierta, que es el programa que invitamos a bastante gente y nos ponemos ahí a hablar de lo que sea y echamos el rato. Y está bastante bien. Y a ver todo que, no, que nos hace. Has estado pintorreando. Podo es un artistazo. Ese sí que tiene talento. Yo lo rego. Yo, así como no me sobra humildad para reconocer mis aciertos, sí que sé reconocer también mis carencias. A mí pintar y dibujar se me llegó a dar relativamente bien por constancia. Por hacer algo muchas veces, al final acabas aprendiendo a hacerlo. Pero yo era un artesano, o sea, yo en la pintura y en el dibujo no soy un artista, soy un artesano, sé imitar. Pero Podo es un artista de los pies a la cabeza, Podo es un artista de verdad, tiene creatividad y tiene ese don. Es brutal, es brutal. Sí, también recordad que a las 11 en el canal de Tone of War, ¿vale? Que estaremos también allí unos cuantos liándola. Vale, espera, voy a quitar el overlay, que va a molestar ahora. Y voy a compartir la pantalla. Es un crack.
Alguna pregunta sí que ha sido comprometida, pero no, ha estado muy bien. Me lo he pasado genial. Qué bueno, tío. Es muy bueno. Muchas gracias, Podo, por este dibujo. Agradecerte, Podo, que no me hayas dibujado la barriga. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que sí. Te la has currado, te la has currado. Pues, ¿qué nos queda? A ver, sí. Nada, que muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en este directo, a todos los que luego nos verán en diferido, a todos los que habéis aportado en Superchat y a todos los que habéis escrito también en el chat. Así que un abrazo muy grande y que, como siempre digo, estaré observando.